Y ahora, aquí en nuestro próximo show, vamos a ver al tres veces campeón en muñecos de plastilina. Viene desde Japón, desde China. Es muy famoso en su tierra. Ha viajado en barco y en muchas cosas, en tren. Viene desde China. Vamos a darle un fuerte aplauso, a que no saben a quién. ¡Ching Rian! Bueno, aquí con nuestro amigo Ching Rian, le voy a dar un pequeño saludo. Bueno, aquí está Ching Rian. ¿Cómo le anda? Voy a saludarlo porque es el maestro. Bueno, aquí está el maestro y... ¿Qué tal? Primero, antes de comenzar nuestras exhibiciones, vamos a ver, nos quiere decir unas palabras Ching Rian y yo las voy a traducir. Vamos a ver qué nos quiere decir Ching Rian. ¿Qué dice usted? Nada que te mencionó, nada que te mencionó. Él dice que bueno, que fue un viaje duro, que como no había boletos se tuvo que venir en barco y luego en tren. ¿Qué más dice usted? Que está muy feliz. Bueno, que ha sido un grato viaje, como estaba diciendo al comienzo, pero que en realidad es una tierra muy caliente. Entonces, para él, mírenlo cómo está. ¿Qué dice usted? Está contento. Él dice que le importa lo que diga o lo que piense usted. Bueno, yo creo ya está suficiente de palabras y vamos a comenzar con la exhibición. Déjeme poner un momento mi gorro en aquel lado y comenzamos. Está haciendo un poco de meditación. ¿Está preparado para comenzar con la exhibición? ¿Necesita algún voluntario? Ah, bueno, él dice que prefiere que sea usted, venga. Ah, que venga José, José. José. Ah, que sea yo. Bueno, son demostraciones nada más, así que qué peligro puedo correr. Ah, usted me dirá. Ok, él dice que le lance un golpe para ver. Vamos a ver. Él está diciendo que bueno, esa es una técnica donde lo puedes proyectar al piso. Y le puedes doblar la mano. No crean que fue nada fuerte, estuvo bien. Pasamos a la próxima técnica. Katashi ni amata amoka. Ah, bueno, él dice que ahora vamos a practicar la técnica de matar la mosca. Vamos a ver, procedemos. Esta es una técnica donde toman al opositor que le puede causar torceduras. Que le puede hacer también luego la otra llave. Agarra los brazos y los lleva hacia atrás. Y le aplico la técnica del cocorrón otra vez.
Sí, la técnica del cocorrón. ¡Tane acá, cocorrón! ¡Sí! ¡Cocorrón! ¡Sí! Bueno, voy a preguntarle a ver si viene otra técnica. ¡Date o te mata! ¿Ah? ¡Date o te mata! No, yo todavía no me voy. Ha falta una más. ¡Darme que te haga tomate, señor! Él dice que se dañó otra vez, que esta sí es suave. Vamos a ver. ¡Tan avanzado! Ah, ok. Que este ejercicio lo vamos a aplicar en cámara lenta, para que lo entiendan un poco mejor, allá en casa. ¿Listo? Bueno, es una técnica difícil, ahora la vamos a aplicar un poco más rápido. ¿Listo? ¿Matada, chamado? Dice que me va a ayudar. ¿Matada, chamado? ¡Esta es otra técnica que está usando contra mí! Thank you.